Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperanza. No lo tengo, quédese tranquilo que yo lo tengo. Inspector Zubica. Repuestos originales Renault, todas las tarjetas. Allá están los jugadores. A un costado del campo de juego se encuentra un hincha de Central Córdoba, el señor Uribarri, que cumple 101 años de vida. ¡Vamos, Charlo! Un fuerte aplauso para él. ¡Vamos, eh!
salieron los muchachos, ¿no? Vamos, vamos, dale, dale. No, se va a sacar una foto con los jugadores, no acá. Para que lo filmo. Te felicito. Yo hace 64 años que me voy a la cancha, desde que nací. 64 años desde que me voy a la cancha, desde que nací. 24 años que 64 años tengo y 64 años hace que vengo a la cancha. Me tenían de chiquitito hasta que viene solo. Bueno, me alegro de verlo bien, ¿eh? Yo, el 17 de septiembre, cumplo 101 años. Nació en el 9. Claro, el 17 de septiembre. O sea, 3 años después que se fundó el club, nació. O sea que vio bien perfectamente el Becar Varela. Ganó, vio, ya tenía 25 años cuando ganamos el Becar Varela. ¿No? Claro, de acuerdo. Chao, bueno, suerte. Chao, chao, gracias. Chao. Bueno, bueno, saludos. Está bueno. ¿Qué tal? Todo tranquilo, ¿eh? Sí. Era... El club es un amor, era... el central. Que esperen acá, porque los jugadores van a tener... ¿Anda bien? Sí. Bueno, me alegro. Andaba un poco... Me dieron una pastilla. Ajá. Y... ¿Te dieron las pastillas para que se van a cierto? Sí, sí. Bueno, después lo voy a llevar yo al club para que lo filmamos allá, ¿eh? Estado, con mucho gusto, que venga el lunes, el martes, cuando quiera, con mucho gusto. Sí, sí, ya le hice dos camisetas, le hice yo ahora, ya haciendo dos camisetas, una para mí y una para él. Como tiene que ser. Claro. Si querés te la confirmás por todos los jugadores. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias por todas las atenciones. No, lo importante es que esté bien esto. Claro, sí. En un charrúa de 101 años con nosotros. Es lo único que puedo decir. Es un orgullo para mí. Tener un hincha de Córdoba de 101 años. Bueno. Para que no siga filmando. Te vas a poner la copa al lado. ¿Esta qué copa es? Esta es Toledo Nacional. Esta se ganó. ¿Qué copa es esa? Esta se ganó el 6 de enero del 40, de 1940. El torneo del Toledo Nacional. Le ganamos a Unión en cancha San Lorenzo. Porque era partido de vuelta. Perdimos acá 2-1 y ganamos Santa Fe 2-1. Esto hizo disputar a Colón, a Unión. A Unión, a Unión. En cancha San Lorenzo, lo conoce ahí. Torneo de Litoral se llama. No hizo disputar AFA porque como estaba Unión y se entraba en primera, hizo disputar estos partidos entre equipos de Paraná, de Santa Fe y de Rosario. Se sacó la bala final con Unión. Perdemos acá 2-1, ganamos Santa Fe 2-1 y la final AFA dispuso en cancha San Lorenzo. Ganamos 2-1 y salimos campeones. El año 39, pero se terminó de jugar el 6 de enero del 40 porque se prolongó el torneo por la doble disputa que hubo. Y él fue el día sábado 12 que ganaron 3-0. 3-0, así que te jugamos el domingo, si lo querés traer. Pero ustedes pasaron a la cancha Esparta, que tiene grabado, no sé por qué será que tiene grabado el partido de la cancha Esparta. Sí, y a Colón no le ganaron. ¿No, Colón? No, no, por la... Ah, en la carabela. Bueno, sí, bueno, es lo que tenemos. Sí, trofeo, ¿eh? Ahí está. ¿Sale la voz por ahí también? Bueno, el señor es realmente la historia viva, la historia viviente del club, porque vivió desde 1909 hasta la actualidad. Vio el Becar Varela, vio el primer torneo de Molina, vio el segundo torneo de Molina, vio el torneo del Litoral, vio todo en el club prácticamente. Los mejores años del club él los vivió y los vio todos. Bueno, un beso grande don Guillermo, feliz cumpleaños. Que lo pase lindo con toda su familia y por muchos años más. Cristina y Luisa, mi mamá. Acá yo y Víctor te mandamos besos y abrazos y que tenga un feliz cumpleaños, que cumpla los 101 años con mucho amor de tu familia. Un saludo, Guillermo. Sí. Bueno, un saludo para don Guillermo Olivares, que cumple 101 años, que lo cumpla muy feliz, muchas felicidades y que la pase lindo en la fiestita que va a tener dentro de unos días. Y bueno, muchas felicidades, Uribarri.